Entonces, bueno, vamos a comenzar de una vez. Yo después, con el tiempo, bueno, este es el primero que hacemos, el primer capítulo. Con el tiempo voy a tratar de establecer una estructura para hacerlos todos igual y no estar improvisando tanto. Este primero sí vamos a estar improvisando un poquito. Entonces, bueno, a mí lo primero que me gusta revisar es acá. Entonces, bueno, vemos que está en Hell 1.10. Este es el equipo que tiene en Arena, que está en Platino 2. Okay. Lo siguiente que a mí me gusta revisar es cómo está el tema de los talentos, porque eso es súper importante. Déjame quitarle, es que le puse eco, pero parece que no les gustó el eco, ya se los quito. Ok, entonces voy a revisar el tema de los talentos. Ok, primero vamos a ver. Pareciera que el foco de Arturo está en la fuerza. Entonces, vamos a meternos aquí en la parte de talento. Vamos a buscar fuerza. Y ok, efectivamente. Fuerza es donde más tiene. Y es bueno que ya está en este nivel. Effect Hit y Crit Rate, Crit Damage son las tres que debería estar buscando, así que por lo menos aquí va bien. Tiene que ponerle más foco a esto. Mi recomendación es que te enfoques más en Crit Rate, Crit Damage, porque digamos que Effect Hit solo tienes a Amelia y bueno. Fed Hit, digamos que no es tan difícil de conseguir como estos dos, sí. Y tienes a Sia, entonces. Y pronto, probablemente Megan. Entonces tienes que ponerle a estos dos sobre todo. Ok, entonces, bueno, Arturo por lo menos pasó la prueba de talento. Aquí lo importante es que lo más rápido posible lleguen acá. Y ya después se enfoquen solamente en meterle a esta parte al nivel 3, que es donde están las estadísticas más importantes para nuestros personajes. Y de la parte de clase, aquí sí está mal. Eso seguro es que no has luchado mucho en la arena, Arturo. Tienes que ponerle a eso porque esto deberías tenerlo ya mucho más avanzado. Entonces, aquí en la parte de talento salió raspado, Arturo. Aquí está, pero grave. Tienes que meterle a esto. Y esto no es tan difícil, Arturo. O sea, puede que no tengas el mejor equipo, pero igual si está lloviendo bastante, Cris. Igual el truco en la arena, sobre todo cuando estamos empezando, es que nos podemos meter acá y en la parte de defensa quitamos todo esto. Tal vez un domingo no, porque ya va a cerrar el periodo de la semana. Entonces queremos quedar lo más alto posible en la arena para poder agarrar algunos premiecitos, pero fuera del domingo yo lo que hago es que me vuelo todo el equipo de defensa y pongo cualquier cosa, un personaje de una estrella, para que me bajen lo más que se pueda y entonces yo poderme gastar esto y poder ganar las batallas relativamente fácil y empezar a sumar puntos, porque necesitas sí o sí subir esta parte de las clases. Súper importante. Fíjate que aquí igual, por ejemplo, una clase de ataque como Melia o Sia. Fíjate que aquí tienes, bueno, tienes ataque, tienes velocidad, tienes effect hit, tienes crit rate y tienes crit damage. Igual. O sea, lo mismo que estás haciendo aquí en la marca con los talentos, lo puedes hacer aquí batallando en la arena clásica. Entonces, esto es súper importante. Así tengas el peor equipo del mundo, hay que hacerlo. Porque aquí estás perdiendo un montón de estadísticas que son muy buenas. Ya vimos que en la arena está en platino, en silver está aquí. Vamos a ver cómo estás en los Dwarven. Estás en el piso 21, aquí, 21 aquí. Eso no está mal porque ya ahí estás farmeando equipo de 6 estrellas. 19. Este es fácil, este deberías poderlo llevar más lejos. Nedja.
Marius. Bueno. Uy, aquí sí estás bajito. Y Growler. Tienes que ponerle aquí a este dungeon para tratar de subir un poquito, porque está bajito este dungeon. Y vamos a ver cómo está en la torre, en la fuerza. Vas en el piso 19. Deberías poder llegar más lejos, la verdad, con ese equipo que tienes, te comento. ¿Y dónde estás farmeando emblemas? Estás en el piso 13, 14, por ahí. Vamos a revisar un momentito aquí. Ah, bueno, es que todavía no tienes así a full. Te voy a decir algo. El tema que tienes con este equipo, Arturo, es que para comenzar es difícil, para avanzar en campaña sobre todo, porque todos estos son single target y esta, por ejemplo, necesita un turno adicional para poder descargar y poder pegar fuerte. Entonces aquí definitivamente te hace falta alguien que haga daño en área para que puedas ir avanzando más en el tema de campaña y todo eso, ¿verdad? Y también para que te ayude a limpiar las olas del resto de... A ver, yo honestamente, digamos, si no pensara si me olvido un rato de la torre de fuerza. Ah, del héroe épico de sombrero, del Lester. Bueno, ya te digo. Si yo... Bueno, yo terminé aquí, definitivamente es terminar de subir a Sia, ¿verdad? Está bien que eligiste aquí y ya después sería subir un tercer DPS que pareciera que aquí, digamos, si seguimos con la historia de la fuerza, debería ser un Gunner tal vez. Porque Gunner aplica Burn y su daño está basado en defensa, quita los escudos. O sea, podría ser una buena opción. A mí me gustaría particularmente buildear a Megan, pero digamos estaría saliéndote de la marca. Y necesitas a alguien que haga daño en área. Entonces tal vez esta sería tal vez una mejor opción. Para seguir avanzando en la arena. O sea, sería... Claro, y también te va a ayudar en la torre, como dice Nessie, porque remueve escudo. Entonces eso también va a ayudar mucho, sobre todo el boss ese que anda todo el tiempo poniéndose escudo. Entonces definitivamente, si estamos pensando en torre, deberías terminar de subir a Sia y después entrarle a Gunner. Y ya tienes a Liz. Entonces ya ahí tienes una buena composición. No tienes ningún otro soporte así de la fuerza, así que te va a tocar buildear tal vez otro DPS que podría ser... Bueno, este señor es bien tanque y mete los escudos y todo eso, entonces podría ser una opción para terminar de completar ese equipo. O, bueno, Lester, que dices tú que es el vaquero, que Lester podría ayudarte a limpiar olas, pero dependes mucho de la ulti, ¿verdad? Él con su ulti es un camión, pega un montón y va a destruir todo lo que se consigue a su paso, pero dependes de la ulti, ¿no? Y tiene un cooldown de 4 turnos, entonces... Cuando no tiene la ulti, te va a costar un montón poder hacer daño con él. A mí me gustaría más irme por este, más bien que es medio tanque defensa. Pero como dice Nessie también ahí, es probable que o sea, con estos cuatro que yo te mencioné, estos tres de acá y Gunner, es probable que con ellos pase la torre 23 y no te haga falta buildear otro personaje más. Entonces definitivamente aquí yo lo que haría es terminar de subir a Sia, después que termines con Sia, entrarle a Gunner
y terminar de subir a Gunner. Una vez que tengas estos tres listos, terminas de subir a Lisp. Eso sería lo que yo haría con esta cuenta. Entonces, bueno, ya establecimos cuál es el equipo. Ya le dijimos que tenía que pelear en arena para poder subir esa parte allá de los talentos de clase de personaje, porque ahí está quedadito. Y ahora lo que vamos a ver es las builds. Vamos a revisar las builds de Melia. Vamos a ver primero sus stats totales. Tiene 307 de vida. Ya te digo de una que está muy bajita de vida, pero bueno, vamos a seguirla viendo. Tiene 55 de Effect Hit. Esto te va a funcionar. Esto te va a funcionar hasta cierto punto. Ya después, cuando vayas avanzando en el Dwarven Ruin, vas a fallar bastante. Y en el boss de gremio nivel 4 vas a fallar un montón también. Ahí tienes que tener mínimo 70 para pa poder aplicar relativamente con frecuencia el HP Burn. Entonces, y el Mastery en 70 está bien. Vamos a revisar qué set le tienes puesto. Le tienes puesto un set de. El set de Mastery solo y el set de Effect Hit solo. Mi recomendación, Arturo, es que te pongas a farmear, porque veo que, vamos a ver aquí cuánto tienes, veo que no le estás parando medio a los eventos, porque no tienes ni lingotes para la forja, casi no tienes, y tienes muy poco char mítico. Entonces, tienes que ponerte a hacer los eventos, siendo 100% free to play. En la mayoría de los eventos vas a poder conseguir estos 5 shards míticos, que los podemos hacer aquí con la parte de puntos. Fíjate que aquí, bueno, no has hecho ni una sola pelea en la arena avanzada. Entonces eso es súper importante porque te va a dar lingotes para forjar equipos en la forja y los shards míticos para que vayas acumulando para poder sacar tu personaje mítico, ¿verdad? Entonces ahí hay que ponerle a los eventos. Entonces, como no tienes ahorita mucho donde agarrar de la parte de los eventos para poder forjar, si yo te recomendaría, a ver, para Amelia, yo creo que uno de los mejores equipos que le podemos poner, que es este de Effect Hit y Mastery, por lo menos una de estas deberías tener. Ya después de ahí hay otro que es muy bueno, que es este, el Endurance, que tiene HP y Master, y este es súper importante para ella. Yo tal vez le pondría un set de esto y un set de esto a ella. Entonces lo que puedes hacer es venirte acá al Dwarven Ruin y ponerte a farmear. Tendría que ser este, que aquí está el de Master y el de Effect Hit. Y este y ROM que tiene el de salud. Entonces ponete a farmear como loco estos dos eventos para que puedas sacar, porque en esto ya puedes farmear en de 4 a 6, igual aquí también puedes farmear de 4 a 6. Entonces ya puedes ir sacando equipos de estos de 5 o 6 estrellas que sean épicos. Y una vez que tengas eso, te puedes venir a la forja y empiezas a craftear. Por ejemplo, para craftear este necesitas 4 piezas, 2 de esta y 2 de salud. Y así los vas crafteando hasta que te puedas armar un set de 2 piezas de este y 2 piezas de este. Eso te va a ayudar muchísimo a subir los stats de Melia, por un lado. Sí, no, esto no tiene sentido con Melia porque Melia, y de paso es un azul. Melia, acuérdate que Melia se recupera vida. Ya de por sí con su kit, cuando ella se convierte en Valquiria, y creo que es cuando, no recuerdo si es cuando le hace daño a alguien que tenga HP Burn o cuando los que tienen HP Burn sufren daño, ella se cura. Entonces, ella ya tiene algo de supervivencia, pero de paso tú también tienes a Lich ahí, entonces, que le va a poner escudo y la va a curar. Entonces, esto no tiene sentido en ella. Para ella, yo me iría a buscarle
Tienes dos opciones, o le pones de las verdes, yo le pondría esta que le da Effect Hit, que puede llegar hasta 18%. Eso te puede ayudar, por ejemplo, a que no tengas que invertir tanto en el tema de Effect Hit y más bien te concentres más en el tema de salud y mastery. O hay una azul que le puedes poner, que es esta, la de Mastery Expert, que le da 24% más de mastery cuando tiene más del 50% de la salud. Entonces, esas son las dos que yo te recomendaría para ponerle a ella empezando. Bueno, de hecho esta ya la puedes hacer. No sé si quieres de una vez que buildiemos esta, porque al final ella va a ser tu principal DPS. La activamos y se la ponemos a ella de una vez. No sé, tú me dices si lo hacemos de una vez o lo dejas para que lo hagas tú. Todavía tenemos. Ah, bueno, dice que soy libre. Entonces vamos a darle de una vez. Mastery. La buildeamos y se la activamos. No podemos hacerle enhancement. Bueno, sí, le podemos subir aquí un nivel. Y aquí sí no podemos hacer nada porque le hace falta. No sé, bueno, tiene poquitas cosas para craftear, entonces. Pero bueno, esta es la mejor que le podemos poner ahorita. Así que vela subiendo ahí con calmita cuando en la medida que pueda. Pero esto va a hacer que ella haga más daño. Después, vamos a revisar los emblemas. Bueno, la puedes destruir o la dejas ahí guardadita por aquí. Fíjate, en la parte de los emblemas, yo creo que comenzando, Arturo, creo que es más importante meterle a ella defensa. No porque necesites que escudo y esas cosas, sino porque en vez de ir aquí por Mastery, yo creo que empezando, porque necesitamos que sobrevivan y no tenemos el equipo todo completo armado, yo creo que nos conviene más meterle más salud a ella. Entonces yo resetearía esta parte de los emblemas y me iría a meterle ataque y defensa. Y buscaría aquí salud. Cuando estés más avanzado, que tengas mejor gear, que ya puedas lograr tener una buena cantidad de salud importante, entonces ahí resetea otra vez y entonces sí, tal vez dale al tema de mastery, porque bueno, ya tienes un equipo más grande, ya los vas cuidando, se protege mejor ella y entonces ahí sí puedes meterle más al tema de mastery para que haga más daño. Entonces, eso es la recomendación que yo te doy. Resetear y más bien irte por la, sí, la rama de ataque está bien, pero por la rama de defensa y terminar aquí al final con salud. Porque aquí estamos hablando de 24% de salud. Entonces, esa es la que yo tomaría. ¿Qué dice su R? Mi cuenta tú creas, reinicias y haz lo que tú quieras. No tengo problema, eres libre de hacer lo que guste. Ok. Sí, ya casi pasamos a tu cuenta, SUR. Entonces, bueno, Arturo, ya sabes. Dice, mi recomendación es que resetees esto y te vayas por ataque y defensa. Y aquí búscate todo lo que diga daño sobre tiempo. De hecho, va a salir un video que ya grabé, pero estoy esperando editar para sacarlo. No sé si va a salir mañana o el lunes. Que justamente habla de la nueva forma de cómo buildear un personaje de daño sobre tiempo. Sí, deja de lado la de support y solo ataque y defensa. Para que busques aquí esta de salud. No sé si quieres te la reseteo y la hacemos como yo creo que debería quedar. Para que te quede ahí de una vez. Tú me dices si quieres que la resete y lo haga. Pero sí, va a salir un video de eso porque por ahí un amigo creador de contenido en inglés hizo varias pruebas y resulta que todo este tema de, por ejemplo, todo esto que dice que incrementa el daño, no los que dicen daño directo, esto no, pero estos que dicen que incrementa el daño, sí afecta al daño sobre tiempo.
Entonces, sí es importante meterle a todo lo que diga daño sobre tiempo y daño que incremente el daño. Bueno, vamos a resetearlo, dice Arturo. Arturo, el mastery lo que hace es que incrementa el daño que hace el daño sobre tiempo. El daño sobre tiempo es quemado, HP burn, por ejemplo, que es lo que hace ella, veneno, sangrado, todas esas cosas que hacen daño en la medida que va pasando el tiempo y el enemigo va tomando turno, se va haciendo daño. Eso es lo que llamamos daño sobre tiempo. El mastery aumenta ese daño. Mientras más mastery tenga, más daño van a hacer esos daños sobre tiempo cada vez que se ejecutan. Bueno, vamos a resetear aquí. Pum. Y entonces fíjate, ella aquí, bueno, aquí no hay mucho que hacer porque ella no necesita. Entonces aquí hay que lanzarse a juro por esta, no hay nada que hacer. Aquí sería defensa porque esto es resistencia. Entonces fíjate, aquí tiene que haga más daño cuando la salud esté full. Aquí es que cuando ataque personajes que tienen escudo. Y aquí que haga más daño y reciba menos daño. Yo me voy por esta y me voy por esta. Estas dos. Ya acá, esta podría ser porque ella. Puede ser esta porque ella se cura. Entonces, esto le aplica a ella misma. Porque ella tiene efecto de curación. Pero creo que lo de ella no es leech, sino curación. Entonces, esto creo que sí le viene bien a ella. Después acá, fíjate, aquí, esta que dice daño directo no tiene sentido porque ella no hace daño directo. Pero por ejemplo esta que dice, bueno, esta también dice daño directo. Entonces, esta ninguna de estas dos, esta sí porque es daño sobre tiempo. Y entonces aquí sí tenemos que ir a buscar dos de estas. Entonces, dice que cuando un enemigo con un aliado muere, recibe menos daño, recupera la vida por cada aliado que muere. Bueno, vamos a meterle Effect Resistance. Y puede ser cualquiera de estas dos, la verdad. Vamos a ponerle esta. Después acá, cuando tienes un bufo, definitivamente esta hace mucho daño. Entonces, esta es algo que tenemos que ponerle. Después está la de daño sobre tiempo, perfecto. Y acá, cuando la defensa es menor, no. Cuando la salud es tenacity y control resista. Bueno, yo le voy a poner esta para que reciba menos daño crítico. Acá, por ejemplo, cuando ataca un target cuyo HP es mayor que el de ella, hace más daño, definitivamente. Daño sobre tiempo, definitivamente. Y esto no, porque esto es daño directo. Y aquí siempre me gusta esta, que se recupera vida al comienzo de los turnos. Ah, pero creo que, bueno, te va a tocar farmear un poquito porque me comí, o sea, la puse full aquí. Pero aquí debería ser por salud, ¿viste? Entonces, farméale un toquecito, aprovecha que tienes doble emblema. Termínale de farmear esto y le pones full la parte de máxima salud. Para que te quede 24% más de salud. Y así es que deberíamos completar entonces un esquema de. Porque de esta parte de soporte, uno normalmente la metía aquí porque bueno, estaba el tema de Fed Hit y todo eso. Pero la verdad es que es fácil ponerle Fed Hit a los personajes. Entonces, creo que es más rentable ahorita este tema de ponerle más salud al personaje. Sí, bueno, ahí subió un poquito la vida, pero hace falta meterle más.